HNC Global Televisión para invitarles al relato y a la presentación de la fecha número 15 del Campeonato Profesional de Fútbol de Salón aquí en la sede del Coliseo de Circasia. El equipo de Leones de Nariño, el líder de su grupo, está ya en el terreno de juego, es el equipo de Setalde, y lo propio acontece con el equipo de Real Café, pero el equipo blanco y verde con la B en el pecho es el que tiene que apostarle hoy a la propuesta aquí en este rectángulo de este bonito coliseo, con escasa asistencia por demás en la noche de hoy martes. Estaremos entonces llevando todas las incidencias a través de la pantalla chica para todos nuestros televidentes en Armenia y el departamento de Quindío, y por supuesto en el norte del departamento del Valle. Hoy estará, como siempre, nuestro relator, el hombre de la casa, don Medardo Dobaza, quien estará relatando paso a paso todo el acontecer de este compromiso. Y este amigo de ustedes, Arley Murillo, en la parte de los comentarios, cuando aquí el juez número uno, el señor Jorge Eliezer Ramírez del departamento de Caldas, y el señor Jorge Fernando Soto serán los encargados de impartir justicia en la noche de hoy. Partido que además ya ha comenzado y que vamos a presentar de esta manera en el relato a nuestro amigo de siempre, don Medardo Daza, a quien vamos a saludar e integramos de una vez a esta transmisión a través de CNC Canal Global, Canal 18 para todo el Quindío. Don Medardo, muy buenas noches. Sí, señores, muy buenas noches. Se inicia la fiesta del microfútbol aquí en el Coliseo del Municipio Libre, del municipio de Circasia. La pelota precisamente la jugando el equipo de Leones de Nariño. Por el sector izquierdo la tiene Abril, Abril tiene el balón, jugando por el sector derecho donde viene recibiendo la pelota el jugador del equipo de Leones. Nuevamente por el sector izquierdo, llevando la pelota Valencia, entregando, jugando cortico para Abril. Abril tiene el balón, nuevamente para que venga de atrás apoyando jugador Cuervo, para que venga nuevamente para Abril para Cuervo, entregando por el sector derecho del campo. Allí va recibiendo, viendo a Valencia, la pelota nuevamente por el sector izquierdo del campo, pelota nuevamente por el centro para que venga para Cuervo, entregando para Herrera, va recuperando de atrás, va saliendo Johan García prepara el marco, el balón se va sobre la línea final. Salía Johan García y quería sorprender desde los primeros segundos. Los inicialistas del equipo de Real Cafetero, que son Diego Moreno en el pórtico, Diego Herreño, el número 13, el número 10, Johan García, el número 17 para Johan Nieto y número 19 para John García. Los inicialistas del equipo de Leones de Nariño, el señor Chiquipedro Perdales, el arquero, el número 5 para Valencia, el número 11 es Cuervo, el número 9 Herrera y el número 8 es Abril. El balón está en movimiento. La pelota la tiene Johan García para el equipo Real Cafetero, entregando por el sector izquierdo de Johan Nieto. Nieto para Johan García. Ojo, pelota al marco. Y balón se va sobre la línea final. Saque de portería para el equipo de Leones de Nariño. Va a sacar Sigifredo Bernal, es quien tiene la pelota ahora, entregando cortico para que venga Cuervo, tiene el balón ahora, dominando de pierna derecha, va entregando para que venga por Abril, entregando por el centro del campo para que venga Valencia. Duván Valencia metiendo para la otra al marco, llegaba por el centro sin marca alguna Jorge Cuervo, y primera escaramuza para el equipo de Leones de Nariño. Ya se ha mostrado Johan García en la madrugada del compromiso, en lo que sabe hacer, pegándole media distancia, remate rasante que por poco sorprende al arquero Sigifredo Bernal del equipo de Leones de Nariño. Esto es de toma y dame. La pelota la guarda por el sector izquierdo, golpe de cabeza y Abril rechazando el balón, va acompañando la jugada Nieto, el saque de costado nuevamente lo va a hacer Johan Nieto, entregando atrás para que venga Diego Reño como último hombre, uniendo el pelota de pierna derecha, pelota que tiene muy bien atrás para que venga, es Anderson García tiene el balón ahora, se va a apoyar, sí señores, Nieto tiene el balón, dominando, protegiendo la pelota, va cayendo atrás, enfrentando la marca de atrás de jugador, Abril, Nieto tiene el balón, sobre el costado derecho del campo, va a rechazar, sí señor, la pelota la tiene, se complica un poco, sale primero Diego Moreno, entregando por el sector izquierdo, ojo que se va Reño, demasiado larga la pelota, no alcanza a dominar, el rechazo de atrás del jugador Bernal para saque de portería para el equipo Real Cafetero. Lógicamente que el equipo blanco, el equipo
equipo local es el que tiene que hacer la propuesta, es el equipo necesitado y el que tiene que hacer precisamente eso, proponer, meterle mucha potencia y deseos a este compromiso, porque juega nada más y nada menos contra el líder, que es el equipo de Leones de Nariño, que hace rato está arriba en la tabla general de posiciones con 26 unidades. El balón lo jugando precisamente Joan García, abriendo por el otro costado, ahora siendo Diego Reño. Diego Reño con el balón, entregando el balón por el costado contrario. Joan García ahora se va apoyando en Anderson. Anderson García tiene el balón, dominando de pierna derecha, entregando atrás para Diego Moreno. Uy, bien Anderson por el centro, ojo que se va Anderson, ojo, prepara el arco. Entrega mal, va recuperando de atrás, va saliendo con el balón. El jugador cuervo, cuervo al arco. Y la pelota se va sobre la línea final y el saque de portería nuevamente para Real Cafetero. Muy bien por John García, transita con el balón 3, 4, quizás 5 metros, cambió de perfil cuando la tenía con derecha, cambia zurda, entregó el pase pero errático porque le maduraron los hombres de la defensa del equipo de Leones de Nariño. Hay peligro. ¡Johan Nieto, gol! Cafetero, señores. Muy bien de atrás al barco, gol. Gol de Leones de Nariño. Diego Abril, camisa 8, empareja el compromiso. Cuando aún no se acomoda el equipo Real Cafetero, viene la paridad para el equipo de Leones de Nariño. Comenta Arnel Murillo Gómez. Impresionante cómo llega el gol del equipo de la casa, el equipo de Real Cafetero, por intermedio del jugador Johan Nieto. Empalmó preciso, 3 minutos 25 segundos de la primera parte, pero llegó rápidamente, muy rápido la paridad del compromiso por intermedio de Abril. Yo diría que lo bajaron muy solitario. Abril la empalma muy bien al fondo de la red y ahí está, uno tiene Real Cafetero, uno tiene Leones de Nariño. La pelota le llega precisamente a Leones de Nariño por intermedio de atrás, llegaba con todo Valencia. Valencia tiene el balón, el rechazo lo iba haciendo precisamente Diego Herreño y saque de costado para el equipo de Leones de Nariño. Va a llegar sobre el balón Jorge Cuervo. Duvernay Pareja, el Quijote de la política en el Quindío. Panadería y cafetería Selecta, tradición hecha calidad, desayuno, bebidas y otros, torta de carne, pastel de pollo o empanadas de pollo o carne. Estamos ubicados en la esquina del parque principal, atendemos de 6 de la mañana a 10 y 30 de la noche. Gracias por su visita, Panadería y cafetería Selecta, tradición hecha calidad. En el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios encontrará el más completo y cálido servicio brindado por un equipo de técnicos, profesionales y especialistas de la salud, comprometidos con ofrecerle la mejor atención en agradables y amplias instalaciones, dotadas de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para su bienestar. Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, humanizando la salud de los quindianos. Maderales, materiales para construcción, ubicados en pleno centro de Circasia, carrera 14, número 828. Maderales apoya el proceso del equipo Real Cafetero. Pelota la tiene Diego Herrera, la va entregando atrás para que venga Abril. Abril tiene el balón, muy bien por el centro del campo, hace la individual sobre el otro sector, va llegando nuevamente Herrera. Herrera recibe la pelota, muy bien haciendo la individual por el centro del campo, se va apoyando nuevamente en Abril. Abril entregando para Valencia, Valencia nuevamente para Abril, sin cubrir en tal de terreno. La pelota recupera momentáneamente el equipo Real Cafetero. Ahora quien ataca nuevamente es Ronald Terraño. Pelota que viene llegando atrás para Bernal. Bernal se va apoyando en el jugador Cuervo, Jorge Cuervo abriendo por el sector derecho. Allí viene la recepción de la pelota Valencia. Valencia para Cuervo, filtrando por el centro. La pelota para Herrera, ojo con este media vuelta. Muy bien haciendo la marca el jugador Nieto y saque de esquina para el equipo de Leones de Nariño. Haciendo evidencia en el terreno, en el rectángulo mejor, el equipo de Leones de Nariño, demostrando por qué además el líder, un equipo que toca muy bien en corto, un equipo que se demarca, un equipo que abre las bandas. Hay que tener mucho cuidado con Leones. Va recuperando Valencia, entregando para que venga por el sector izquierdo Cuervo al marco. Llegaba por el otro sector Valencia, no alcanza a hacer contacto con el balón. La pelota abandona el terreno de juego y saque de costado para el equipo Real Cafetero. Han encontrado en Herrera el número 9, quizás la fórmula más precisa para entregar oportuno el pase. Un hombre que llegaba de carrera, fue más rápido el balón que el jugador. Quiso hacer una jugada deslizante, pero se pierde la oportunidad cuando ahora se defiende de nuevo el equipo de Real. La pelota la tiene por el centro, entregando por el contrario y va recuperando Abril. Entre
entregando para que venga para Cuervo. Cuervo tiene el balón ahora, jugando Cuervo, entregando para Diego Abril. Diego Abril se apoyando por el sector izquierdo para Jorge Cuervo. Tiene el balón Jorge Cuervo, prepara el disparo al marco. Muy bien ubicado se encuentra Diego Moreno, quien toma la pelota, abriendo por el sector izquierdo, entregando para que venga para Anderson García, recuperando atrás, lo va haciendo muy bien el jugador era Herrera. La pelota lo mete por el centro del campo. ¿Quién recupera ahora? Sabrina el marco. Muy bien, Diego Moreno. Muy bien, Diego Moreno. Pelota, ojo con el Reño. Hasta el individual, entregando para que venga, sí, señor, al marco. Hasta el individual. No, señor, se demoró. Se demoró Anderson. No pudo hacer la jugada. Se me antoja que se demoró un poco, mis estimables. Sí, se demoró demasiado. Tenía el ángulo de tiro, pero prefirió esperar. Le cayeron a la marca los hombres que venían detrás y se ha perdido una bonita oportunidad del equipo de Real Cafetero. La pelota la tiene Cuervo. Va jugando por el sector izquierdo para que venga apoyando Valencia. Valencia tiene el balón. Ahora abriendo para que venga para Abril. Abril nuevamente para Herrera. Herrera con el balón. Se va apoyando en Abril. Abril por el centro del campo jugando un cortico para que venga para Valencia. Haciéndole el diálogo con Cuervo al marco. La pelota se va sobre la línea final. Llegaba sobre el sector izquierdo Cuervo y otra vez queda inquietud sobre el marco del equipo quindiano. La pelota la tiene Nieto al marco, va golpeando la humanidad del jugador valenciano. Mientras la pelota la tiene Nieto, ahora para el equipo Real Cafetero, entregando por el sector izquierdo. Nuevamente Nieto tiene el balón, a su lado tiene Reño. Este la prefiere jugar atrás para John Anderson. Y el balón se va sobre la línea lateral, reposición de costado que va a hacer Johan García. Va a entregar la pelota atrás para Brainer Salaza. Quien ubica como último hombre nuevamente para Johan García. Sobre el otro sector viene recepcionando la pelota Diego Reño con el balón para el equipo Real Cafetero. Quien tiene la pelota protegiéndola ahora precisamente es el jugador del equipo quindiano. Viene para que venga Johan García. Pierde la pelota momentáneamente. Va ganando Abril. Abril tiene la pelota. Juega el sector izquierdo. Viene recibiendo para Cuervo. Cuervo tiene el balón. Entregando por el centro para Valencia. Valencia con la pelota nuevamente para que venga Cuervo. Jorge Cuervo. Seleccionado colombiano precisamente. Entregando para Jorge Abril. Otro de la selección Colombia que está en el equipo Leones de la Niña. La pelota la tiene Abril, ojo por el centro, entregando para Valencia por el centro, trata de filtrar. Ahora quien la gana nuevamente es el jugador Herrera, buscando por el centro del campo nuevamente para que venga, está apoyando a Abril. Pelota que viene cayendo tranquila y mansamente a la mano de Diego Moreno. Lo dicho, es un equipo que abre muy bien los espacios, que se demarca perfectamente, que son oportunos y precisos a la hora de entregarle el esférico. Ahí es donde precisamente puede estar la fórmula de un equipo que se las trae y que se mantiene como líder hasta el momento, porque ya suma 27, que no este punto que le arrebata a Real Cafetero precisamente. Hay falta en territorio propio que defiende el equipo de Real. La pelota la va a jugar precisamente el equipo de Real Cafetero, en falta que cometió el jugador del equipo Pastuso. Va a cobrar Diego Herreño en su propio territorio, muy cerca de la raya de visores, compa. Pelota que va entregando para Brainer Salaza. Ese tiene el balón, va a ser el individual, enfrentando al Marque Herrera. Se va apoyando primero Diego Moreno. Prepara el disparo al marco. Muy bien, Bernal enviando con la palma de la mano sobre la línea final. De saque de esquina para el equipo Real Cafetero. Va a sacar sobre el sector derecho del campo Diego Herreño, de atrás viene a llegar, no alcanza a hacer contacto con la pelota el jugador García. Pelota atrás para que venga para Cuervo. Cuervo se tiene el balón ahora, se va apoyando en Valencia por el sector izquierdo, entregando para Abril, va abriendo por el centro el campo donde viene recibiendo nuevamente Cuervo para Abril tiene la pelota sobre el sector derecho, está Herrera, es quien llega al balón en ese momento. Herrera tiene el balón haciendo el individual, prepara el centro, el marco, muy bien Moreno, la pelota de Abril para Valencia, Richard Santos Salaza haciendo el individual, va saliendo por el sector derecho Johan García, el marco. No llega Herreño cuando tenía prácticamente el marco a disposición. Se salva y de qué manera el equipo de Real Cafetero, un hombre en solitario ante el pase de Herrera, luego viene el contragolpe, viene Herreño y por poco llega entonces el segundo también para el equipo de Real Cafetero, que tiene ganas ahora, pero se muestra atento y oportuno también en la zona defensiva. La pelota la tiene el equipo de Leones por el intermedio de Herrera, tiene balón atrás, se va apoyando en Cuervo, tiene balón desde atrás, gana la media, Salaza atacando para Valencia al marco. Muy bien, tocado en última instancia Reño y saque de esquina para el equipo de Real Cafetero. Va a ser sobre el sector derecho Dubán Valencia, número 5 para el equipo Pastuso. Va a sacar Valencia, va a enviar la pelota a su arquero Bernal, Sigifredo Bernal, tiene la pelota. Bernal tranquilamente va saliendo con balón, prepara el misil, pelota al marco. Un rechazo de Nieto sobre la línea final. Saque de esquina para el equipo visitante. Usted lo ha dicho, preparó el misil, un hombre corpulento de muy buena talla, es el arquero Sigifredo Bernal. Llega prácticamente hasta el punto medio del terreno de juego, empalma con derecho.
derecha rasante, pero allá estaba una pierna que se atravesaba por parte de los hombres de la saga del equipo de Real. Ataca sobre la banda izquierda Leones de Nariño. El balón lo tiene precisamente, era el jugador Cuervo, entregando por el sector izquierdo para Valencia, para Cuervo, Cuervo va entregando para Herrera, Herrera tiene la pelota, va a ser la individual por el centro, la pelota no llega a nadie, abandona el terreno de juego y saque de esquina, saque de portería para el equipo Nalcabetero. Diego Morales quien tiene la pelota, entregando de una para que venga Herreño. Herreño tiene el balón, presionando mucho el equipo de Nariño, la pelota para el centro para Inés Salaza, Salaza, va a ser la individual, continúa con ella, se va apoyando en Johan para Herreño, va para el pecho, no alcanza a dominar la pelota, se le va ganando de atrás, muy bien Brainer Saraza que recupera para el equipo Real Cafetero, como último hombre, Saraza con el balón, tocando un cortico para Diego Reño, Diego Niños que sale por el centro del campo, nuevamente para Saraza, Saraza si tiene la pelota, va a jugar, sí señores, diagonal, la pelota para que venga Johan, entregada sobre el sector derecho, saque lateral para el equipo de Leones de Nariño. Pedía la falta al jugador del equipo de Real, el número 10, se trata de Johan García, el hombre que fue al piso, el árbitro no consideró que era falta, balón en movimiento, ataca de nuevo el Leones. La pelota la tiene precisamente sobre el sector izquierdo el jugador Abril. Abril tiene la pelota dominando de pierna derecha, enfrentando la marca de Johan García. Abril tiene el balón, entregando cortico para que venga Valencia, nuevamente para Abril. Abril tiene la pelota, entregando por el sector izquierdo nuevamente Valencia, ahora que entrega para que venga desde atrás el jugador Cuervo. Cuervo recuperando de atrás Herreño, medias, llega sobre el balón, va quedando, ojo Valencia al marco, muy bien recuperando Johan Nieto, la pelota la tiene, ojo, va cayendo y es falta. Falta y es la segunda que le sancionan al equipo de la visita contra Brainer Saraza. Ha caído Brainer, ha caído Saraza, es con falta, decreta el juez de la contienda. El partido es interesante, el público se anima en la tribuna, ha venido, ha aumentado la taquilla generosa aquí en el Coliseo de Circasia para un compromiso vibrante y un compromiso que demuestra las caras por qué Leones es líder. Reiteramos por qué Real Cafetero tiene que hacer la propuesta permanentemente. La pelota la tiene Nieto, pierde el balón, entregando para que venga de atrás Abril. Abril tiene la pelota ahora, entregando para el centro para Valencia. Valencia tiene el balón para Leones de Nariño. A su lado tiene a Cuervo, va a jugar con él, se va haciendo en este momento Cuervo por el centro del campo, es quien domina la pelota, ahora se va apoyando en Abril. Abril, capitán de campo del equipo Pastuso. La pelota la tiene Abril ahora, enfrentando la marca del jugador. Era así, señor García, la pelota la mete por el sector derecho del campo. Ojo, con Abril recuperando muy bien Arandio, a medias Arandio, recupera Arandio, de atrás va saliendo, ojo, falta. Y es la tercera y tarjeta amarilla para el jugador Diego Abril del equipo Leones de Nariño. Señores, usted lo ha dicho y se la ganó, y de qué manera lo desestabiliza desde atrás cuando apuntaba a la fórmula del ataque la gente del equipo de Real Cafetero, y se puede derribar de a poquito el equipo local a base de este tipo de faltas. La pelota la va a jugar precisamente desde atrás. El balón para Anderson García, entregando por el sector derecho para Arandio. Arandio para Saraza. Saraza es que tiene el balón nuevamente para García. García con la pelota. Va jugando por el centro del campo. Muy bien levantando el balón para que venga Saraza al marco de pierna derecha. Y el balón sobre la línea final, señoras y señores. Y el saque de portería para el equipo de Leones de Nariño. Lo va haciendo por el centro del campo Cuervo. Ha jugado por el sector para Valencia. Nuevamente para Cuervo. Muy bien para Valencia, por el centro del campo. Recuperando de atrás. Anderson García toca el balón. Y el saque lateral para el equipo quindiano. No se puede de ninguna manera permitirle los espacios al equipo verde, al equipo de Leones de Nariño. Hay que estar encima de ellos, no dejarlos pensar. Porque de pronto por ahí llega el segundo repentinamente. Aunque veo muy juicioso al equipo de Real Cafetero que ataca ahora. La pelota la recupera momentáneamente Arandio, pero el rechazo primero lo hacía Diego Abril. Y el saque de costado nuevamente para el equipo quindiano. Anderson García buscando por el centro a Johan. Johan Nieto por el sector derecho, enfrentando a marcados dos hombres, protegiendo el balón en última instancia. Rechazo Herrera, el saque de costado nuevamente para el equipo Real Cafetero. Duvernay Pareja, el Quijote de la política en el Quindío. Panadería y cafetería Selecta, tradición hecha calidad, desayuno, bebidas y otros, torta de carne, pastel de pollo o empanadas de pollo o carne. Estamos ubicados en la esquina del parque principal, atendemos de 6 de la mañana a 10 y 30 de la noche. Gracias por su visita, Panadería y cafetería Selecta, tradición hecha calidad. En el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios encontrará el más completo y cálido servicio brindado por un equipo de técnicos, profesionales y especialistas de la salud, comprometidos con ofrecerle la mejor atención en agradables y amplias instalaciones, dotadas de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para su bienestar.
Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, humanizando la salud de los quindianos. Maderales, materiales para construcción, ubicados en pleno centro de Circasia, carrera 14, número 828. Maderales apoya el proceso del equipo Real Cafetero. Transmite el canal 6 de CD Global Televisión Comunicaciones. La pelota la jugando el de Nariño. El jugador que filtra el balón para Herrera. Herrera muy bien recuperando de atrás. Lo haciendo Andrés García. Abriendo por el centro derecho. Ojo con Brainer Salas al marco. Muy bien. Bernal con una mano detiene la pelota. Ojo que sale por el centro izquierdo. Jorge Cuervo. Cuervo por el centro al marco. Llegaba desde atrás Murillo. Y el balón sobre la línea final. No hace contacto con la pelota. Y esa que portaría que ha sido el equipo Real Cafetero. Brainer Salas entregando para Diego Moreno. Diego Moreno sintiendo la pelota ahora. Va a jugar el balón por el centro de la mano. Viene media vuelta. Ojo que está de frente al balón. De atrás al marco. Se lo comió. Brainer Salaza. Solo frente al marco. Y la pelota sobre la línea final. No sé qué quiso hacer Salaza. O empalmarla en el fondo de la red o hacer el pase, porque precisamente por ese sector aparecía Dani García ya con la camisa número 11. Linda oportunidad que se perdió Real Cafetero. La pelota la tiene precisamente por el sector izquierdo del campo. Quien llega es el jugador del equipo, es Bermúdez. Bermúdez tiene el balón entregando para Cuervo. Cuervo para Bermúdez. Bermúdez para Cuervo. Es quien tiene nuevamente la pelota, abriendo por el sector derecho donde está Herrera. Herrera abriendo la mente para que venga para el jugador. Bermúdez va ganando. Ojo, hace una de más, va a perder. Los cogió a traspiés, sí señor. Muy bien recuperando Brainer. Entregando para el Dani. El Dani. Abajo, al marco. ¡Gol! Del Real Cafetero, señores. Jonathan Arandio, camisa 9 por el marcador. 2 para Real Cafetero, 1 para Leones de Nariño. Comenta Ernesto Murillo Gómez. Prácticamente llegando a la mitad de esta primera parte ha llegado un golazo impresionante. Bien puesto además por el jugador número 11, Dani García. La centró, apareció bien Jonathan Arandio y el balón en el fondo de la red. 2 tiene Real Cafetero, 1 el equipo de Leones de Nariño, y hay una nueva falta que favorece al equipo de la visita. Bueno, señores y señores, falta peligrosa frontal contra el marco que defiende Diego Moreno. Va a correr ahí, diálogo entre los hombres de Leones de Nariño, ¿no? Sí, ahí, diálogo, usted lo acaba de decir, vamos a ver cómo van a manejar esta situación, ya están en desventaja, muy corta por demás, hay tiro peligroso, frontal, yo diría, prácticamente muy sesgadito hacia la mano izquierda del arquero Diego Moreno. Está frente a la pelota, por el cuervo, a su lado está un viejo conocido de la afición quindiana, Daniel Betancur, que estuvo en Caciques del Quindío, ahora está aquí en el equipo Leones, 3 hombres en barrera, va a cobrar Cuervo. Ahí también está Daniel Betancur, ojo, y el tablero al marco, desde atrás rechazando muy bien, de pierna izquierda, Johan García. Buen cobro, porque entregó prácticamente libre, parecía un hombre, pegó con la cabeza incómodo, no la pudo empalmar bien, y oportuno estaba Diego Moreno para quedarse con el balón. Hay lateral para el equipo de Leones de Nariño. La pelota la sacando Bermúdez, entregando para que venga de atrás apoyando Cuervo. Cuervo entregando por el sector derecho, donde está Murillo. Murillo tiene el balón atrás para que venga nuevamente por el centro del campo. Betancur para Cuervo. Cuervo para Betancur. El marco. Trataba de llegar sobre el otro costado el jugador del equipo de Leones de Nariño, Murillo.
y el balón se va sobre la línea final. Saque de portería que va a ser precisamente Diego Moreno, jugando por el sector izquierdo para Johan García. Nuevamente se va apoyando en Diego Moreno. Sale de su territorio, sale de su área, sale. Prepara el misil, pelota al marco. Desde atrás, muy bien, Bernal. Cuando estaba al acecho, Anderson García. Pero qué tiro impresionante le ha colocado Diego Moreno. Se agazapa bien Sigifredo Bernal. A punto estaba García. Pero se anima y veo muy rápida la jugada por parte del equipo de Real Cafetero. La pelota la tiene nuevamente Leones del Año. De atrás va llegando Betancourt, perdiendo momentáneamente con Anderson García. El saque es para el equipo de Real Cafetero. Y lo hace precisamente el jugador quitiano Anderson García. Va entregando el balón por el centro. Va a llegar muy bien protegiendo la pelota al Dani. Dani atrás. Y en falta ahí se gana la tarjeta amarilla al Dani García. Y en la segunda que le sancionan al equipo de Real Cafetero. Yo diría que sin intención abrió mucho el brazo izquierdo el jugador García y se encontró sin querer queriendo con la barbilla del jugador del equipo de Leones de Nariño. Se comete la falta, ya la pitaron y favorece entonces al equipo Real de Leones de Nariño. Debe salir el jugador a zona de tal lado de Betancourt para que lo atiende porque parece que hay sangre en el rectángulo. Bueno, va a cobrar por el sector derecho del campo, vamos a ver. Va a cobrar precisamente Jorge Cuervo, metiendo el balón de profundidad. Ya atrás va llegando muy bien Diego Moreno, entregando ahora para Diego Herreño. Va saliendo por los sectores izquierdo del campo. Diego Herreño hace el individual, entregando para el Dani. El rechazo lo iba haciendo primero Jorge Cuervo. Y el saque de costado para el equipo Real Cafetero va a llegar sobre el otro sector. Es el jugador Diego Herreño. Y se pierde la oportunidad porque se va sobre el otro costado. Saque lateral que va haciendo precisamente el equipo del Orden de Araño. Por el centro Jorge Cuervo, entregando para Diego Abril. Diego Abril con la pelota para el sector derecho del campo. Ahora va entregando para Cuega, apoyando atrás, lo va haciendo el jugador Baez. Entiende la jugada y el balón se va sobre la línea lateral. Da la impresión de que entra en el desespero el equipo de la visita. Ha perdido dinámica precisamente este equipo porque le apunta al ataque permanentemente con la ventaja a su favor antes de que termine la primera parte por intermedio de Real Cafetero. La pelota tiene Johan García golpeando la manía de Diego Gabriel. Va saliendo falta otra vez el Dani García. Ay, levantó mucho la pierna, pero lo mismo, no tiene la culpa, él trató, lo miró hacia atrás, venía el jugador encima, levanta la pierna, yo diría que muy involuntariamente, pero igual el juez decreta que hay falta. Sí, señor, hay tiempo que pide el equipo Real Cafetero para la institución del profesor Francisco Arias. 2-1 gana el equipo guindiano al equipo nariñense. Duvernay Pareja, el Quijote de la política en el Quindío. Panadería y cafetería selecta, tradición hecha calidad, desayuno, bebidas y otros, torta de carne, pastel de pollo o empanadas de pollo o carne. Estamos ubicados en la esquina del parque principal, atendemos de 6 de la mañana a 10:30 de la noche. Gracias por su visita, Panadería y cafetería selecta, tradición hecha calidad. En el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios encontrará el más completo y cálido servicio brindado por un equipo de técnicos, profesionales y especialistas de la salud, comprometidos con ofrecerle la mejor atención en agradables y amplias instalaciones, dotadas de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para su bienestar. Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, humanizando la salud de los quindianos. Maderales, materiales para construcción, ubicados en pleno centro de Circasia, carrera 14, número 828. Maderales apoya el proceso del equipo Real Cafetero. Muy bien, Diego Moreno, o sea, lleva la pelota sacando de manotazo y el saque de Gustavo lo va a hacer precisamente el jugador del equipo. El Benavides entregando para Abril. Abril que tiene el balón, entregando nuevamente para Cuervo. Cuervo tiene el balón ahora, nuevamente para Abril. Es quien tiene el balón ahora sobre el sector derecho. Está Daniel Betancourt, se va apoyando en él, dominando la pelota de pierna derecha. Atrás se va apoyando nuevamente. Es en el jugador Benavides. Benavides para que venga para Abril. Diego Abril con la pelota, entregando atrás para que venga apoyando Murillo. Murillo entregando nuevamente por el sector izquierdo para que venga desde atrás el jugador Benavides. Benavides tiene el balón, entregando para que venga Betancourt. Betancourt entregando nuevamente para Abril. Abril tiene la pelota ahora. Va a entregar atrás para su arquero Bernal. Bernal es quien tiene la pelota.
pelota por el centro del campo. Va jugando de pierna derecha, prepara el disparo al marco. Muy bien Diego Moreno. Muy bien Diego Moreno enviando sobre la última línea para saque de portería para el equipo. El saque de esquina para el equipo de León de Naranjo. De Bernal a Moreno, esto se pone bueno aquí en el rectángulo del que el Coliseo de Circasia. Yo diría que hoy el duelo prácticamente está ahí precisamente montado en los arqueros. La pelota nuevamente, Moreno enviando sobre la última línea. Y esa que esquina para el equipo León de Naranjo cuando restan 2.29 por jugar. Va a concluir la primera parte, 2.29. La pelota la tiene León de Naranjo. Atrás se va apoyando en el jugador Murillo. Murillo mucho más atrás para Bernal. Bernal Sigifredo, el arquero del equipo, nariñense. La pelota la tiene precisamente. Llegando atrás, prepara el misil, pelota al marco. Va golpeando la humanidad de Anderson García. Y el balón tranquilamente va mandando el terreno de juego y el saque de costado para el equipo León de Naranjo. Precisamente lo va a hacer Betancourt, entregando para Abril. Abril es que tiene la pelota, se va apoyando nuevamente Betancourt. Betancourt jugando por el centro del campo para Abril. Demasiado larga la pelota, no alcanza el contacto con el balón. Y el saque de portería para el equipo de Real Cafetero. Sí, señor, vamos a ver, pide nuevamente tiempo. Y es para el equipo Leones de Naranjo. El profesor Jaime Cuervo va a instruir sus pupilos. Duvernay Pareja, el Quijote de la Política en el Quindío. Panadería y cafetería Selecta, tradición hecha calidad. Desayuno, bebidas y otros. Torta de carne, pastel de pollo o empanadas de pollo o carne. Estamos ubicados en la esquina del parque principal. Atendemos de 6 de la mañana a 10:30 de la noche. Gracias por su visita. Panadería y cafetería Selecta, tradición hecho calidad. En el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios encontrará el más completo y cálido servicio brindado por un equipo de técnicos, profesionales y especialistas de la salud, comprometidos con ofrecerle la mejor atención en agradables y amplias instalaciones, dotadas de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para su bienestar. Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, humanizando la salud de los quindianos. Maderales, materiales para construcción, ubicados en pleno centro de Circasia, carrera 14, número 828. Maderales apoya el proceso del equipo Real Cafetero. Llega detrás nuevamente el Dani al marco. Muy bien, Bernal. Tremendo metrallazo del Dani García, pero mejor aún la actuación de Bernal enviando sobre la última línea para el saque de esquina para Real Cafetero. Qué bonita la dupla entre estos dos hombres al servicio de Real Cafetero, se entienden a la perfección. Ese pase fue magistral, el empalme del segundo, impresionante, balón que se ha perdido, hay lanzamiento de esquina para el equipo Real. La pelota viene de atrás para Diego Moreno. Diego Moreno tiene el balón, prepara el disparo, pero tiene caído atrás. Golpe de cabeza de Anderson García y se va sobre la línea final. Tiene ganas y tiene confianza, se tiene confianza Anderson García. Otro balón que llega por acción de Diego Moreno, empalma con la cabeza, balón que lleva desviado, pero tiene ganas el equipo Real. La pelota la tiene Bermúdez por el sector izquierdo del campo, se va apoyando por el centro para Daniel Betancourt, prepara el disparo, entregando, jugando cortico para que venga atrás Murillo. Murillo tiene el balón, por el centro viene Anderson. La pelota va cayendo por el sector izquierdo, le está Bermúdez, Bermúdez recibiendo la pelota de pierna izquierda, dominando el balón, va jugando atrás para Abril. Abril sí tiene la pelota, abriendo la marca de Reño. Ojo que lo baja el señor Bebida, juega atrás. La pelota ahora dispara Betancourt. El balón va ganando Reño. El Reño filtrando la pelota. Muy larga por el centro. Salía sobre la diagonal el jugador Juan García. La pelota la tiene nuevamente Bermúdez, entregando para Abril. Abril sí tiene el balón ahora. Va enfrentando la marca de Anderson. La pelota la mete por el sector izquierdo. Bermúdez apoyando nuevamente atrás para que venga Abril. Abril tiene el balón ahora. Entregando para que venga el jugador Bernal. Prepara el disparo al mar. Y la pelota se va sobre la línea final. El saque de porterías para el equipo Real Cafetero, que sigue ganando 2-1. 0 y van 6, la fórmula de la media distancia. Una opción que tienen los arqueros en este tipo de compromisos, de empalmar, de llegar a la bomba central y empalmarlo bien sea con derecha o bien sea con izquierda. Y ojo que por ahí en cualquier momento se le puede dar al jugador Sigifredo Bernal.
La pelota llega por el sector derecho con golpe de cabeza de Nieto, pero se va sobre el área final. Abriles tiene el balón, enfrentando la marca de Reño. Continúa con ella, se va apoyando por el sector izquierdo para Bermúdez. Bermúdez nuevamente para que venga por el sector izquierdo, donde va recibiendo muy bien la pelota Betancourt. Betancourt va entregando atrás para Murillo. Murillo tiene el balón, enjugando nuevamente por el sector izquierdo para Abril. Abril enfrentando la marca de Anderson García. Abril con el balón, entregando para Bermúdez. Bermúdez por el centro, nuevamente para Abril. Abril jugando por el sector izquierdo para que venga nuevamente. Abril por el centro, jugando la verdad, prepara el disparo al marco. El balón se va sobre la línea final y el saque de porterías para el equipo de Real Cafetero cuando restan solo 9 segundos para concluir la primera parte. Sí, señor, mucho toque en 3/4 de cancha para el equipo de Leones. Abre mucho el balón, en ocasiones sobre la izquierda, en otras sobre la derecha, tratando de encontrar mal parada la saga del equipo de Real. Y esto, señores, aquí ha terminado en su primera parte, amables televidentes. El partido es interesante, vamos al descanso y ya volveremos a través de CNC Canal 18, Global Televisión, para todo el departamento de Quindío. Bueno, señores y señores, salimos. Ahí. Bueno, señoras y señores, arrancamos la segunda parte de este compromiso entre el equipo Real Cafetero, que gana el equipo Quindiano 2-1. La pelota la va jugando precisamente sobre el sector izquierdo del campo el equipo de Leones de Nariño. Jorge Abril va entregando por el centro, ojo para Bermúdez. Bermúdez tiene la pelota, atrás se va apoyando de atrás para que venga para Cuervo. Cuervo para Abril. Abril por el centro, va recuperando la pelota, está muy bien, va ganando Johan García. Johan García tiene el balón ahora, va a abrir sobre el sector derecho, allí va recibiendo Anderson. Anderson tiene la pelota, nuevamente para Johan. Johan tiene el balón, va jugando atrás nuevamente para Anderson. Anderson apoyando a Diego Moreno, va a enfrentar la marca de Abril, quien envía sobre la línea atrás a Diego Moreno. Saque gustado para el equipo de la visita. Vamos a ver a qué le apuntan los técnicos de ambos equipos en el entretiempo, en el diálogo que hicieron con sus jugadores para esta segunda parte, que va a ser muy seguramente llena de mucho trámite, de mucha propuesta, no solamente por parte Real, sino también de Leones de Nariño. Aquí el relato, como siempre, es de Don Medardo Daza, la amenaza. La pelota la tiene Diego Moreno, sí señor. 5 segundos, vamos a ver qué indica. Vamos a ver qué indica. Sí, señores, saque costado para el equipo de Leones de Nariño. Abriles, quien va a sacar de atrás para que venga para Bermúdez al marco. La pelota se va sobre la línea final. Saque de portería para el equipo de Real Cafetero. Bueno, señoras y señores, diálogo del central. De uno de los hombres, de los jueces del terreno, del compromiso con el jugador Diego Moreno, que se dispone entonces ya a despejar desde su propia zona. La pelota la jugando Anderson, entregando para Diego Moreno. Diego Moreno va saliendo de su área, va enterando. La pelota la tiene nuevamente para Johan García, metiendo el balón para que venga para Anderson. De atrás va llegando para Nieto. El rechazo de atrás lo va haciendo precisamente el jugador Benavides, número 10. La pelota la va a sacar Anderson. Va a jugar la pelota Anderson, entregando atrás para Diego Moreno. Diego Moreno si tiene el balón ahora, va a impulsar de pierna derecha, prepara el balón. Muy abierto, no alcanza a llegar Johan, y la saque para el equipo de Leones. Duvernay Pareja, el Quijote de la política en el Quindío. Panadería y cafetería Selecta, tradición hecha calidad, desayuno, bebidas y otros, torta de carne, pastel de pollo o empanadas de pollo o carne. Estamos ubicados en la esquina del parque principal, atendemos de 6 de la mañana a 10:30 de la noche. Gracias por su visita. Panadería y cafetería Selecta, tradición hecho calidad. En el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios encontrará el más completo y cálido servicio brindado por un equipo de técnicos, profesionales y especialistas de la salud, comprometidos con ofrecerle la mejor atención en agradables y amplias instalaciones, dotadas de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para su bienestar. Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, humanizando la salud de los quindianos. Mm.
Maderales, materiales para construcción, ubicados en pleno centro de Circasia, carrera 14, número 828. Maderales apoya el proceso del equipo Real Cafetero. Leones, jugando una nadadora del equipo Leones, al nivel centro derecho para que venga para Benavides al marco. Y la pelota se va sobre la línea final. ¿Cómo ilvana este equipo de Leones? Y qué buen jugador es ese pequeñito, el petizo número 10, Johnny Benavides. Cuando transita derecha, izquierda, izquierda, derecha, intenta por el centro, saca el empalme, saca el remate que por poco llega a sorprender al arquero Diego Moreno. La pelota se va demasiado larga buscando a Anderson García, no alcanza a hacer contacto con el balón. Pelota que abandona el terreno de juego y el saque de portería para el equipo de la visita. Va jugando precisamente Abril. Abril entregando para el sector derecho. Pelota sobre el sector izquierdo donde va Cuervo. Cuervo para Abril. Abril para Betancourt. Al marco. El rechazo para Nieto. De pelota nuevamente para atrás para que venga para Benavides. Pelota al marco. El balón se va sobre la línea al final. El saque lo va a hacer el equipo Real Cafetero. Va a jugar precisamente. La pelota la tiene Joan García entregando para Diego Moreno. Diego Moreno metiendo el balón para Nieto. La pelota la tiene Nieto. Atrás para que venga. Ojo, Herreño, Herreño. Va a ser la individual. Sí, señor. Pierde la pelota, va ganando Abril, Abril, Abril. Entregando para el sector izquierdo para que venga tres de enganche. El jugador del equipo era Benavides cuando llegaba con todo de atrás Herreño. Pelota que va a sacar nuevamente. La pelota la tiene sobre el sector derecho el Capo Cuervo. Cuervo tiene el balón haciendo la mague. Continúa con ella. A su lado tiene Abril, se va apoyando en el este por el sector izquierdo. Va llegando muy bien Benavides. Benavides tiene la pelota ahora. Va abriendo sobre el sector derecho. ¿Quién recibe es Cuervo? Benavides por el centro. Pelota al marco de atrás. Llegaba muy bien Herreño sobre la línea atrás. Reposición de Gustavo para el equipo de la visita. No sé por qué, por momentos, por instante, le presta demasiado el balón el equipo Real Cafetero al León de Aleño. Permite que se armen cuando salen desde la zona defensiva. Pasan a tres cuartos de cancha y llegan al ataque con mucha facilidad los hombres de León de Aleño. La pelota la tiene Abril, Abril, Abril. Va a llegar sobre la pelota, abriendo la marca de Nieto, protegiendo el balón. Abril se va sobre la esquina. Está Abril tocando última instancia. Nieto y el saque de costado para el equipo de Leones de Nariño. Balón que tiene en ese momento el jugador Bernal. Bernal como último hombre prepara el misil. Pelota que se va totalmente desviada. Quiere sorprender al equipo de Real Cafetero con este impacto fuerte que tiene por su pierna derecha. Así es, que para quienes recién llegan a la sintonía, les recuerdo entonces que Real Cafetero tiene dos y el equipo de Leones de Nariño hasta el momento tiene uno aquí en el municipio de Circasia, la fecha número 15 del campeonato profesional de fútbol de salón. La pelota la va jugando de atrás, León de Nariño entregando para Abril. Abril tiene el balón, se va apoyando en Bernal. Bernal es quien tiene la pelota ahora, entregando por el sector izquierdo donde va saliendo Benavides. Jimmy Benavides con el balón, tocando, jugando un cortico para que venga atrás, apoyando Cuervo. Cuervo entregando para Betancourt. Betancourt para Cuerpo, la circunferencia entra ahora dentro por el sector izquierdo para Abril. Abril nuevamente para Cuervo. Cuervo nuevamente para Abril, sector derecho. Ahora se va entregando para Benavides. Benavides entregando para Cuervo, pelota al marco. Muy bien Moreno, muy bien Moreno sobre la línea final. Ya lleva 5 minutos, 6 a lo sumo el equipo de Leones, intentando, armándose muy bien ante la permisividad del equipo Real Cafetero. Sacan el empalme arriba, cruzado, prácticamente buscando la cruceta donde el maestro puso la escuadra. Le pegó a este hombre que salió el remate desviado. La toca un hombre Real y el balón al lanzamiento de esquina, pero está resentido el arquero Diego Moreno. Sacar de esquina el equipo de Leones de Nariño, sector derecho del campo. La pelota la tiene nuevamente. Ojo, Abril, Abril por el centro. Viene de atrás al marco.
Llegaba Betancourt por el centro, pero muy bien Diego Moreno meando sobre la última línea. De nuevo el nariñense y pelota sobre la línea final. Saque de portería para el equipo Real Cafetero. Se salva de nuevo el Real. Llegada de Betancourt, usted lo acaba de manifestar. Otra vez resentido el arquero Diego Moreno del equipo de Real Cafetero. Apura y apura permanentemente el equipo de la visita. Quiere llegar a la paridad del compromiso el equipo de Leones de Nariño. Duvernay Pareja, el Quijote de la política en el Quindío. Panadería y cafetería Selecta, tradición hecha calidad, desayuno, bebidas y otros, torta de carne, pastel de pollo o empanadas de pollo o carne. Estamos ubicados en la esquina del parque principal, atendemos de 6 de la mañana a 10 y 30 de la noche. Gracias por su visita, Panadería y cafetería Selecta, tradición hecho calidad. En el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios encontrará el más completo y cálido servicio brindado por un equipo de técnicos, profesionales y especialistas de la salud, comprometidos con ofrecerle la mejor atención en agradables y amplias instalaciones, dotadas de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para su bienestar. Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, humanizando la salud de los quindianos. Maderales, materiales para construcción, ubicados en pleno centro de Circasia, carrera 14, número 828. Maderales apoya el proceso del equipo Real Cafetero. Juan García para el equipo Real Cafetero, sale sobre el sector izquierdo del campo, va a ser la individual, va enfrentando la marca del jugador Betancourt, pero saque de costado para el equipo de Real Cafetero. Sobre esa banda, precisamente con un jugador rápido como este, puede llegar el equipo de Real Cafetero. Está muy atento en el terreno el equipo de la casa. Sabe y entiende que el equipo Leones de Nariño es atacable y por ende lo hace permanentemente, pero no me gusta cuando toma el balón, como lo guarda, como lo protege, como lo maneja el equipo de Leones de Nariño. La pelota la tiene Diego Herreño, perdiendo momentáneamente el balón por el centro. Muy bien, va recuperando. ¡Oh! Una pifia de Diego Herreño, recupera muy bien la pelota para el Dani para Herreño. Herreño se tira la pelota, hace un túnel, falta. Y es azul, es doble agredida y se ve con azul, sí señor. Agresión en el rostro de Diego Herreño. Y expulsado Diego Abril, señoras y señores. Yo creo que le cobró con la misma moneda. Le cobró con la misma moneda. Le puso el codo alto. Lo toca en la barbilla. Se va con cartulina azul. Ha molestado a los jugadores. Abril, el autor de la única anotación que tiene hasta el momento el equipo de Leones de Nariño. Va a cobrar el Real. Sí, señor, va a cobrar el equipo Real Cafetero. Ah, sobre el sector derecho del campo está Diego Herreño. Diego Herreño con la pelota. A su lado tiene a Johan García. Le pide ubicación al Dani. Herreño va a jugar el balón. La pelota para Johan, pelota al marco. Rechazando desde atrás Jorge Cuervo. Abandonó el terreno de juego y esa estantería se cayó. En la potencia que le mete el jugador García, se nota además las ganas que tiene, por ahí la va a encontrar en cualquier situación de riesgo, de peligro, con balón detenido. La pelota la juega sobre el sector derecho, Johan García, atrás para Diego Herreño. Diego Herreño con el balón, tiene el balón ahora, entregado para Johan. Johan para Herreño, Herreño tiene pelota, buscando por el sector, para el Dani, no señor. Dani, preciso Dani en la entrega, haciendo devolución totalmente rápida, muy abierto sobre la banda izquierda, y se ha perdido. Entonces hay lanzamiento de costado que ya se efectiva la gente de Leones, pero ahora le corresponde a Real. La pelota la va ganando desde atrás, Joan García, rechaza el jugador del equipo de Leones. Pelota que tiene precisamente el jugador quindiano, atrás para Diego Moreno. Diego Moreno es quien tiene la pelota ahora. Va impulsando el balón, va llegando de atrás, rechazando muy bien de atrás, lo iba haciendo el jugador Cuervo, entregando para Benavides nuevamente para Cuervo, salve como último hombre por el centro del campo, metiendo el balón para que venga de atrás, Herrera, impulsa el balón de atrás, muy bien, trataba de llegar Valencia, pero el rechazo lo va haciendo el equipo Real Cafetero. 2-1 gana el equipo Real Cafetero. Otra vez con marcador de partido de fútbol, típico de partido de fútbol, 2-1, muy corta la ventaja, es peligroso este marcador, ataca Real. Arandio, el rechazo primero de Herrera. Y el saque de costado lo va a hacer
Jonathan Arandio entregando para Diego Herreño. Diego Herreño aquí tiene la pelota ahora. Va dominando, protegido por el sector izquierdo del campo. Atrás para que venga para Anderson. Anderson no entiende la jugada. Arandio ve cómo el balón se va sobre la línea lateral. La posición de gozada para el equipo de Leones de Nariño. Aquí transmite CNC Global Televisión, Canal 18, para todos los televidentes en el departamento del Quindío, a quienes estamos saludando permanentemente. Y gracias por estar pendientes de esta fiesta del fútbol de salón en este campeonato profesional. La pelota la va perdiendo el Dani, muy bien haciendo Herreño. Herreño protegiendo el balón, la va ganando, va a salir, sí señor, entregando muy bien para Anderson. Anderson va llegando para el Dani, el Dani, el Dani, por el centro. Se la llevaba con la mano el jugador de Nariño. No sancionó el árbitro, pero sí asistió, la verdad que sí. Lo que pasa, Medardo y Intervidente, es muy rápida la jugada. Ellos también permitieron que el balón continuara. El mismo siguió el juego. No pasa absolutamente nada. Dos tiene, hay peligro. Pelota al marco, gol. Gol de Leones de Nariño. Darío Herrera, camisa 9, llega y la mete al fondo de la red para emparejar el marcador, señoras y señores. 2 para Leones de Nariño, 2 para Real Cafetero. Cuando aún mantenían y se permanecían sorprendidos los hombres de Real por la por el no pito, mejor, de la falta, lo de la mano, se desconcentran un poquito. Llega entonces el empate para el equipo de Leones de Nariño por intermedio de el jugador Herrera. 2 tiene Real, 2 tiene Leones. La pelota la va sacando precisamente el equipo de Leones por intermedio del jugador Valencia. Saque de costado que va a hacer Anderson. Anderson entregando para el Dani. El Dani para Anderson. Tiene la pelota atrás para que venga para Brenner Saraza. Brenner Saraza tiene el balón. Se va apoyando mucho más atrás para su arquero Diego Moreno. Diego Moreno tiene la pelota. Va jugando. El balón se va totalmente desviado. Saque de portería para el equipo de la visita. Bernales que juega el balón. Entregando para Cuervo. Cuervo va saliendo haciendo la diagonal sobre territorio contrario. Pelota que va haciendo. Ojo, ojo, ojo. Al marco de nuevo Herrera. Duvernay Pareja, el Quijote de la Política en el Quindío. Panadería y cafetería Selecta, tradición hecha calidad, desayuno, bebidas y otros, torta de carne, pastel de pollo o empanadas de pollo o carne. Estamos ubicados en la esquina del parque principal, atendemos de 6 de la mañana a 10 y 30 de la noche. Gracias por su visita, Panadería y cafetería Selecta, tradición hecho calidad. En el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios encontrará el más completo y cálido servicio brindado por un equipo de técnicos, profesionales y especialistas de la salud, comprometidos con ofrecerle la mejor atención en agradables y amplias instalaciones, dotadas de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para su bienestar. Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, humanizando la salud de los quindianos. Maderales, materiales para construcción, ubicados en pleno centro de Circasia, carrera 14, número 828. Maderales apoya el proceso del equipo Real Cafetero. 5 del equipo Pastuso. La pelota de Valencia, jugando para Cuervo. Nuevamente para Valencia. Valencia tiene el balón en su propio territorio. Ahora quien recibe es Cuervo, incursionando, entregando para Herrera. Herrera tira pelota nuevamente para que venga de atrás Cuervo. El balón desde atrás llegaba el jugador Herrera. No controlaba la pelota y se va sobre la línea final. Lo dicho, qué peligro y cómo dejan filtrar ese balón los hombres del equipo Real Cafetero. Apareció Herrera, de qué manera, por fortuna, errático a la hora de definir la jugada. Y por aquí ataca Real. El Dani, ojo, Arandio, el Dani, se lo comió, pelota, Marco, gol. Gol del Real Cafetero, señores.
Reiner Saranza, camisa 5. Y viene el tercero para el equipo quindiano. Real Cafetero 3, Leones de Nariño 2. Comenta Arlen Murillo Gómez. Buen gol, bonita la gesta. Llegaron, aparecieron tres hombres en territorio. El uno le pegó en primera instancia. No entra el balón, apareció Saranza en la tercera oportunidad. Suavecito la tocó. Y el balón en el fondo ya tiene 3. Real Cafetero se va quedando con 2. Leones de Nariño. Y eso alcanza a rearratar precisamente esto. El ánimo en la tribuna, los aplausos por parte de los aficionados que respaldan, acompañan a Real Cafetero. La pelota la tiene Diego Moreno, ojo que le acaba Saranza. El balón se va sobre el lateral de atrás, va a impulsar el balón, llega para donde el jugador Johan, le pega efectuosamente de pie izquierda, el balón se va sobre la línea final. Saque de portería que va haciendo el equipo Leones, jugando cortico para que venga atrás. ¿Quién tiene la pelota? Es el jugador Benavides, entregando por el sector izquierdo. Va llegando Cuervo, ahora va a jugar por el sector derecho para Valencia, va jugando para Herrera. Se viene el balón de atrás. Pelota de golpe de cabeza de Cuervo, entregando por el centro Benavides, pero rechazo primero haciendo Saranza. Y el saque de costado para el equipo de la visita. Ay, 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 cuando restan 9 minutos y fracción para la conclusión de este compromiso, va levantando interés por parte de los hombres de Real Cafetero, que ven que el equipo de Leones es atacable. La pelota la tiene por el centro del campo, va abriendo por el sector izquierdo de la Herrera. Pelota que viene ganando Benavides entregando para Cuervo, nuevamente para Benavides. Viene la pelota, Benavides nuevamente abriendo por el sector derecho. Quien viene recibiendo Valencia. La pelota nuevamente para que venga para Cuervo. Ojo con Cuervo, gritando la marca de atrás. Impulsa la pelota y el balón sobre la línea atrás. La posición de costado para el equipo de Real Cafetero. Y eso es lo que tiene precisamente que hacer Real Cafetero. Presionar cada que intentan acomodarse los hombres del equipo Leones de Nariño para que entren en imprecisiones y para que sean erráticos en la entrega los hombres de Leones. Diego Moreno buscando por el centro a Johan Nieto, muy bien, media vuelta a su cuerpo, continúa con ella, va a impulsar la pelota, ojo, pelota que va golpeando la humanidad de Benavides sobre la línea final, saque de esquina para el equipo Real Cafetero que gana 3-2. Cuando intentó, cuando apuró y cuando sacó el remate Johan Nieto, encontró la humanidad de Jimmy Benavides y el balón que se ve para un costado, ahora se defiende el Real. La pelota la tiene Diego Moreno, es que tiene balón impulsando la pelota, demasiado abierta, buscando a Arandio, no alcanza a llegar a su objetivo. Y el saque costado para el equipo de Leones de Nariño. Balón para que venga de atrás Bernal es quien tiene la pelota. Va jugando, tiene a su lado Cuervo, continúa con ella, prefiere jugar por el sector contrario. Balón que se va totalmente desviado y el saque de portería para el equipo Real Cafetero. A nada le pegó Sigifredo Bernal, balón por elevación, sin dueño, oportuno para que entonces saque el equipo de Real Cafetero que ataca por la banda derecha. Tiene Arandio, se va apoyando atrás en Johan, pelota al marco, muy bien ubicado Bernal, de uno va sacando para Cuervo tiene el balón, buscando el centro, rechazando muy bien Dani García, pelota sobre la línea final. Bien, cierre oportuno deslizante de García, atento en la marca, evitando así que llegara con alguna propiedad del equipo de Leones. La pelota Valencia al marco, rechazando muy bien el jugador Reiner Saranza. Pelota sobre la línea final. Duvernay Pareja, el Quijote de la política en el Quindío. Panadería y cafetería Selecta, tradición hecha calidad. Desayuno, bebidas y otros. Torta de carne, pastel de pollo o empanadas de pollo o carne. Estamos ubicados en la esquina del parque principal. Atendemos de 6 de la mañana a 10:30 de la noche. Gracias por su visita. Panadería y cafetería Selecta, tradición hecho calidad. En el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios encontrará el más completo y cálido servicio brindado por un equipo de técnicos, profesionales y especialistas de la salud, comprometidos con ofrecerle la mejor atención en agradables y amplias instalaciones, dotadas de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para su bienestar. Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, humanizando la salud de los quindianos. Maderales, materiales para construcción, ubicados en pleno centro de Circasia, carrera 14, número 828. Maderales apoya el proceso del equipo Real Cafetero. 3 tiene Real, 2 tiene Leones.
La pelota la tiene Leones. Benavides que tiene el balón. El Jimmy Benavides abriendo sobre el sector derecho. Viene para que venga Valencia. Valencia entregando para Cuervo. Cuervo con el balón. Tiene la pelota, pierna izquierda al marco. El rechazo muy bien del Dani. Se va sobre el lateral. De atrás viene Herrera. Herrera. Muy bien, Diego Moreno. Y era falta del paraguayo contra el arquero del equipo quindiano. Reitero, no pueden dejar armar a Leones de esa manera. Porque es que cuando ellos toman el balón y el equipo de Real le brinda espacios, tejen y tejen y tejen, y ahí viene de pronto por ahí la sorpresa en el ataque por parte de Leones de Aleño. Lleva a cobrar la falta Diego Moreno. Balón que viene ganando atrás, rechazando de cabeza, lo iba haciendo el jugador Murillo. Y el saque de costado para el equipo Real Cafetero. Johan García entregando para Breiner. Breiner tiene el balón, ahora la tiene Johan. Johan dominando, pierna izquierda, entregando para Arandio. Arandio tiene la pelota ahora, entregando para Johan. Johan filtra el balón para que venga de atrás Arandio. El rechazo lo iba haciendo medias, Corvo sobre el sector de ojo, Valencia al marco. Muy bien Moreno, espectacular Moreno, señoras y señores, enviando sobre la última línea de saque de esquina para Leones de Nariño. Qué buen saque de Diego Moreno, cómo está ahí atento, se estiró cuál largo es, y el balón a un costado. Ahora el lanzamiento de esquina para el visitante. La pelota la tiene Cuervo al marco. Balón sobre la línea final. Trataba de sorprender al arquero Diego Moreno. Ingresa Diego Herreño para el equipo Real Cafetero. Ay, 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 ay. Por ahí de pronto nos madrugan y nos empatan este compromiso. Situación que debe tener muy en cuenta el equipo de Real Cafetero, porque va llegando, a ver si no me equivoco, arrimándose a los 17 puntos del equipo Real. Sí señor, la pelota la tiene Diego Herrera. Vamos a ver el jugador nuevamente por el sector izquierdo. La pelota la tiene Valencia de pierna derecha. Le pega muy debajo al balón y la pelota se va sobre la línea final. Va a sacar Diego Moreno, señoras y señores, para el equipo Real Cafetero. Entregando para Diego Herreño. Con Diego Herreño haciéndole individual. Se le va demasiado larga la pelota, va a dar el terreno de juego y saque de portería. Luego cambio de arquero en el equipo Leones de Nariño. Sí, señor, ha ingresado entonces el arquero Cárdenas. El señor Cárdenas. Sí, señor, Cárdenas ingresa para el equipo. Vamos a ver el otro arquero del equipo. Gol. Gol de Leones de Nariño. De nuevo Darío Herrera. Y empata el compromiso. 3 para Leones de Nariño, 3 para el equipo de Real Cafetero. Ay, 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 se lo venía manifestando, no se podía dejar armar de esa manera el equipo de Leones de Nariño. Otra vez en su cuenta personal, ya tiene 2 el jugador Herrera. Dígame. El otro arquero, el número 2, Steven Benavides, quien llega. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede allí. Bueno, vamos a ver qué sucede allí, porque alguien de la tribuna no pudo observar bien qué fue lo que pasó allí en este sector del campo. Se protesta, llega la fuerza pública. Vamos a ver a quién es. Alguna persona de la tribuna, sí, vamos a estar reconviniendo allí. Sí, parece ser que alguien de la tribuna tiró algo, un guijarro, alguna cosa, algún elemento, y ha tocado a uno de los hombres del equipo de Leones de Nariño. Se para el compromiso, tiene que intervenir entonces la fuerza pública para que no pase absolutamente nada. Reitero, 3 tiene Leones de Nariño, 3 tiene Real Cafetero. Va a sacar la pelota precisamente el jugador, el arquero que reemplazó a Bernal, Steven Benavides. Es quien va a sacar, ya se van a reiniciar las acciones para el equipo pastuso. Va a jugar Benavides. El balón lo tiene sobre el sector derecho. Quien viene siendo Valencia, entregando para Cuervo. Cuervo tiene el balón ahora para el equipo de la visita. Metiendo sobre el sector derecho. La pelota la tiene nuevamente sobre el sector del medio campo. Ahora quien la tiene nuevamente es Cuervo. Cuervo entregando, jugando contigo. Ojo que se abre campo. Va llegando de atrás. Muy bien Diego Moreno. Se hace la pelota. Cuando llegaba por el sector derecho Murillo. Balón que viene siendo rechazado primero por Daniel Betancur. El saque va a ser para el equipo Real Cafetero por intermedio de Anderson García. Pelota atrás para el arquero Diego Moreno. Diego Moreno si tiene el balón ahora. Se impulsa pelota, de nuevo va llegando sobre la línea final y el saque de porterías para el equipo de Leones de Nariño.
Benavides va jugando con Cuervo. Cuervo va saliendo por el sector izquierdo del campo, dominando de pierna derecha, va llevando la pelota, entregando la mente para que venga de atrás Murillo. Murillo para Cuervo. Cuervo tira el balón ahora, apoyándose en Betancourt. Betancourt del equipo Leones, nuevamente para que venga para Cuervo. Cuervo tira la pelota, el rechazo atrás para Betancourt, echando desde atrás, lo iba haciendo, y el saque de portería para el equipo de Real Cafetero. Muy diferente en cuanto a la figura corporal el arquero Sigifredo Bernal en comparación con quien acaba de llegar, el arquero Cárdenas, un hombre longilíneo de no muy buena talla. Es el segundo arquero que muestra el equipo de Leones de Nariño, que además me da la impresión de que tiene el brazalete de capitán. La pelota desde atrás, Diego Herrera. Darío Herrera llegaba, pero muy bien hacia la cobertura el arquero Diego Moreno. Y el saque de portería para el equipo Real Cafetero cuando restan 4:30 ya, mi estimado Arles. Sí, señor. El tiempo pasa, pasa y pasa aquí en el Coliseo de Circasia, en la fecha número 15 del Campeonato Profesional de Fútbol de Salón. El balón lo tiene Anderson, entregando atrás para Diego Moreno, finalmente para Anderson, entrega por el contrario, ojo, ganando Jorge Cuervo, el rechazo va quedando para que venga para Murillo. Murillo tiene el balón por el sector derecho, va a centrar de atrás, el rechazo muy bien de Diego Moreno, va ganando para que venga atrás para Anderson. Anderson va entregando Mario, falta. Sí, señor, falta a favor del equipo de la cartería, la tercera que le sancionan al equipo Pastuso. Claro, y es que Betancourt sutilmente lo tocó, pero lo tocó. El hombre se fue a tierra, falta, estaba muy cerca los jueces y hay falta que favorece a Real. Bueno, señoras y señores, va a cobrar sobre el sector izquierdo del campo Diego Herreño. Va enfrentando, ojo para Arandio al marco. El rechazo muy bien de Benavides. Y el saque de esquina para el equipo Real Cafetero. Y atrás nuevamente el balón con golpe de cabeza de Johan García. La pelota sobre la línea final. Saque de portería a casa del equipo Leones de Nariño. Entregando Benavides para que venga Cuervo. Cuervo se va impulsando por el sector izquierdo para Betancourt. Betancourt para Cuervo. Cuervo lleva el balón por el centro del campo, abriendo por el sector derecho. Allí va recepcionando la pelota Murillo. Murillo siete el balón, enfrenta a la marca de Reño. Atrás se va apoyando su arquero. Y atrás va saliendo Benavides con la pelota. Tiene el balón ahora, va a impulsar de pierna derecha, jugando por el sector derecho para que venga Betancourt. Betancourt quita el balón para Herrera. Herrera tira la pelota, lo mete para Betancourt. El rechazo de atrás, va ganando de atrás. Muy bien, Arandio, dejando la línea del campo. Arandio, muy bien de atrás para Reño, el marco. La pelota la toca muy bien de atrás el jugador Cuervo y el saque de esquina para el equipo de Real Cafetero. Pero qué gesta en ataque armó el equipo de Real Cafetero. A lo mejor y a lo sumo llegará el descuento. 3-3 hasta el momento, el tiempo pasa, solamente restan 3:16. La pelota la tiene Diego Herreño, falta. Falta a favor del equipo de Real Cafetero y es la cuarta que le sancionan al equipo de Pasto. Pero bien, demostración de fair play, de juego limpio por parte del hombre que comete la falta. Creo que es el número 17, Bolívar, ¿no? Señor Bolívar, quien recién ingresa para el equipo de Leones de Nariño. Vamos a ver, sector izquierdo del campo, está frente a la pelota Johan García. Ubica dos hombres allí, Benavides. Va a cobrar sobre el sector izquierdo. Al lado de la pelota está Diego Herreño. Va a jugar Diego Herreño. De atrás, Johan García, el balón que revienta sobre la humanidad del jugador Murillo. Saque que va llegando atrás, a predio del arquero Diego Moreno. Sin ningún problema tiene la pelota. Va saliendo tranquilamente. Ya estamos a menos de 3 minutos. El balón lo tiene Diego Moreno. La pelota al marco, golpeando la humanidad del jugador Herrera, enviando sobre la línea lateral, la posición de cabo para el equipo Real Cafetero. Y ahí es donde tiene que aprovechar el Real con Diego Moreno, ensayar al arquero en balones de la media distancia con potencia, porque hasta el momento no lo han probado en esa fórmula. Diego Moreno de nuevo con la pelota, va echando, ojo, desde atrás trataba de llegar Herreño, va protegiendo el balón desde atrás, Arandio entregando para Johan García. Desea que la pelota se vaya sobre la línea final, saque de portería para el equipo Real Cafetero. Tiene el balón el equipo Real Cafetero, Anderson García, Diego Moreno, sale por el sector izquierdo, ahora va haciendo el individual, va saliendo con falta y no sanciona. Bueno,
enganchado al jugador Johan García, la pelota la tiene ahora Leones por intermedio de Cuervo, abriendo sobre el sector izquierdo, va llegando para que venga de atrás el jugador Murillo, Murillo para Cuervo, Cuervo para Betancourt, Betancourt se tira la pelota ahora nuevamente por el sector izquierdo, donde va recibiendo el balón Murillo, Murillo entregando para Cuervo, Cuervo tira la pelota, se va apoyando en Herrera, Herrera se la ve demasiado larga, recupera con Herreño, Herreño tira el balón, sale por el sector izquierdo, ojo, se le va demasiado larga la pelota, va recuperando en el medio del campo, ojo con Cuervo, muy bien rechazando la pelota, Arandio entregando para Herreño, Herreño tiene el balón, tira la pelota Herreño, hace la individual, muy bien, continúa con ella, muy bien enganchando la pelota para que venga atrás sobre el otro sector, llega Arandio, 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 el rechazo de atrás lo iba haciendo Cuervo, y el saque de costado para el equipo Real Cafetero. Ay, 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 1.52 por jugar, interesante compromiso, apura de apura, y piden tiempo a los hombres del equipo de Real Cafetero. Duvernay Pareja, el Quijote de la política en el Quindío. Panadería y cafetería selecta, tradición hecha calidad, desayuno, bebidas y otros, torta de carne, pastel de pollo o empanadas de pollo o carne. Estamos ubicados en la esquina del parque principal. Atendemos de 6 de la mañana a 10 y 30 de la noche. Gracias por su visita. Panadería y cafetería selecta, tradición hecha calidad. En el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios encontrará el más completo y cálido servicio brindado por un equipo de técnicos, profesionales y especialistas de la salud, comprometidos con ofrecerle la mejor atención en agradables y amplias instalaciones, dotadas de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para su bienestar. Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, humanizando la salud de los quindianos. Maderales, materiales para construcción, ubicados en pleno centro de Circasia, carrera 14, número 828. Maderales apoya el proceso del equipo Real Cafetero. De nuevo con ustedes, Medardo Baza. La pelota la jugada del equipo Real Cafetero, entregando atrás para que venga para Arandio. Arandio tiene el balón, entregando nuevamente para que venga para Reño. Reño sale con la pelota por el sector de sus. Entregando para Johan García. Johan García nuevamente para Reño. Reño entregando para Anderson. Anderson nuevamente para Reño. Reño por el sector izquierdo del campo. Ahora en el centro de la cancha. Tiene la pelota, entregando para Johan. Johan para Reño. Ojo, aquí es fatal una equivocación. La pelota lo entregando para que venga Johan. Johan García filtrando balón. Trata de llegar la pelota, pero primero las manos de Benavides. Quien tiene la pelota ahora va jugando cortico para que venga el jugador Cuervo, entregando nuevamente para Benavides. Benavides tiene la pelota, jugando por el centro para Herrera. Media vuelta al marco, muy bien Diego Moreno, se lleva la pelota. Qué gran arquero este Diego Moreno, ¿no, mi estimado Arles? Sí, seguridad tenemos, arquero lo que tenemos, como dicen por ahí. Brinda precisamente mucha tranquilidad para su equipo. La pelota la va a sacar precisamente Anderson García, es quien tiene el balón atrás para que venga para Diego Moreno, pelota al marco, el balón se va sobre la línea final, va sacando, es el jugador Jorge Cuervo, como último hombre. Lleva la pelota Cuervo, entregando por el sector derecho para Betancourt. Betancourt tiene el balón ahora, continúa con ella, entregando para que venga por el sector izquierdo. ¿Quién lo tiene? Es por este costado nuevamente, Jorge Cuervo. Cuervo en el centro del campo, ojo, llega por el sector izquierdo, va la pelota, se va sobre el final cuando restan 43 segundos para terminar el partido. 3-3 el marcador. Hay que aprovechar aquí, señores, quedan solamente 43 segundos a este compromiso. Hay que aprovechar, inventarse cualquier cosa del equipo Real Cafetero, o con potencia, o con el arquero, con Diego Moreno, o con los hombres más ágiles que muestra el equipo blanco, el equipo de Real, para tratar de llegar al descuento y quedarse con los dos puntos en la noche de hoy en el Coliseo Circasia. Duvernay Pareja, el Quijote de la política en el Quindío. Panadería y cafetería selecta, tradición hecha calidad, desayuno, bebidas y otros, torta de carne, pastel de pollo o empanadas de pollo o carne. Estamos ubicados en la esquina del parque principal. Atendemos de 6 de la mañana a 10 y 30 de la noche. Gracias por su visita. Panadería y cafetería selecta, tradición hecha calidad. En el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios encontrará el más completo y cálido servicio brindado por un equipo de técnicos, profesionales y especialistas de la salud, comprometidos con ofrecerle la mejor atención en agradables y amplias instalaciones, dotadas de todos los instrumentos, herramientas y equipos necesarios para su bienestar. Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia, humanizando la salud de los quindianos. Mm-hmm.
Maderales, materiales para construcción, ubicados en pleno centro de Circasia, carrera 14, número 828. Maderales apoya el proceso del equipo Real Cafetero. Va sacando cuervo, entregando para Benavides. Benavides sale con la pelota. Va dominando de pierna derecha Benavides y el balón entregado por el sector derecho del campo. La pelota va quedando para que venga de Betancura al marco. Rechazando primero el balón García. Pelota para Cuervo. Rechazando a media Sarandio. Va llegando sobre el balón. Presionando muy bien el equipo Real Cafetero. Viene la pelota. Ojo, ojo con Benavides. Entregando por el sector derecho. ¿Dónde está el jugador Murillo? Murillo entregando para Betancur. Betancur. Ojo, están 8 segundos. El balón se va a ir de atrás. Golpe de cabeza muy bien. Complementando a Arandio. La pelota se va, señoras y señores. Mi estimado Arles, 4 segundos para concluir el compromiso. Va jugando la pelota desde atrás. Va a terminar. Y terminó el partido, señoras y señores. Terminó el partido, señoras y señores. 3 para Real Cafetero, 3 para el equipo Leones de Daño. Se me atajó un resultado espectacular para el equipo quindiano. Pues sí, usted lo ha dicho, significa mucho. Un punto que le arrebata a Leones de Nariño, Diego arrebata, porque Leones de Nariño es el líder absoluto. Bueno, profesor Jaime Cuervo, un gran compromiso el que se vivió esta noche aquí en Circasia. Bueno, creo que primero felicitar a Cafeteros, que ha hecho un gran juego, especialmente en el primer tiempo fue más que nosotros, nos superó. En el segundo tiempo creo que nosotros empatamos el juego y tuvimos las opciones claras para haber ganado el juego, pero vuelvo y le digo, un gran trabajo de Cafeteros y creo que al final ambos equipos hicieron méritos para sumar. ¿Le sorprendió la forma como se desempeñó el equipo Real Cafetero? No, ya lo habíamos enfrentado en Pasto, lo hemos visto en videos. Es un equipo con muy buena técnica individual, un equipo potente, un equipo que aquí en la cancha de ellos son muy rápidos y agresivos. Y realmente, vuelvo y le digo, hicieron un gran primer tiempo. En el segundo tiempo nosotros corregimos aspectos tácticos donde estábamos fallando, logramos empatar, tuvimos 3-4 opciones muy claras para haber ganado el juego, pero creo que Cafeteros también hizo méritos para al final obtener el empate. Bueno, profesor, ya hablando de los Juegos Mundiales, usted ya a partir de mañana se integra ya a la Selección Colombia y con los jugadores están convocados. Sí, viajamos a Buga, nos vamos a concentrar con la elección, iniciar el próximo viernes los Juegos Mundiales contra España, con la ilusión nuevamente de volver a hacer algo grande por Colombia y esperamos el apoyo de todo el país. Difícil el compromiso que tiene usted ante el país, ratificar que son los mejores del mundo. Bueno, yo creo que los seres humanos no debemos tenerle temor a los retos. Los que creo que tenemos una hoja de vida con grandes títulos, seguimos siempre con esa ilusión de seguir ganando y esta ilusión la tengo y espero que se nos pueda dar para beneficio de Colombia. Se diría que con la trayectoria que tiene con la Selección Colombia, ya prácticamente los muchachos no tienen sino que repasar la táctica que usted ha implementado durante tantos años. Sí, conservamos la base del equipo que ganó el Mundial hace 2 años, hemos incluido 4 jugadores nuevos, pero la base se conserva y creo que hay una memoria táctica para enfrentar estos Juegos Mundiales. Bueno, profesor, muchos éxitos allí en los Juegos Mundiales. Bueno, un saludo para toda la gente y esperamos devolverle a dar una gran satisfacción a Colombia. Jonathan Arandio, gran compromiso, felicitaciones, una de las figuras y además la metió. Sí, claro, muchas gracias a ustedes por la sintonía, ¿no? Creo que fue un partido supremamente difícil en el cual supimos controlar el rival. Pues nos fuimos, en 2 veces nos fuimos adelante al marcador, lastimosamente nos desconcentramos, nos empataron, pero nos llevamos un punto muy valioso en nuestra casa. Y más que venía, vamos más motivados a Manizales a sacar 2 puntos allá porque nos queremos meter entre los 4. Bueno, Jonathan, ustedes salieron muy concentraditos para la segunda parte igualmente. ¿Qué les dijo el profesor para salir al segundo tiempo? No, creo que nos dijo que seamos jugado al 100% en el primer tiempo, en el segundo teníamos que jugar al 110 y creo que eso fue lo que hicimos. Y la mentalidad de los jugadores está muy alta porque la mentalidad de nosotros es clasificar y con la ayuda de Dios y de todos los jugadores nos vamos a meter. ¿Qué pensaban ustedes antes del compromiso cuando se enfrentaron al líder y a un equipo que nadie le ha podido ganar? No, creo que no lo tomamos como muy a pecho. Sabíamos que iba a ser un partido como todo, difícil, pero en el cual donde teníamos que venir muy concentrados porque en una desconcentración podemos perder el partido. Felicitaciones, Jonathan. Muchas gracias a ustedes.
Profesor Francisco Arias, un gran compromiso se vivió esta noche y el equipo Real Cafetero, hombre, una excelente presentación. A ver, Merardo, primero agradecerle al público, excelentes, nos sigue acompañando. Seguimos rescatando hinchas para este deporte. Vienen y pasan en familia muy agradablemente y disfrutan de muy buen espectáculo como el que se ofreció hoy entre Real Cafetero y Leones de Nariño. Y ya lo que es el partido, pues tenemos primero que reconocer que jugamos contra un excelente rival. Golea a todo el mundo, pero la vio complicado hoy en nuestro patio. Y lo más importante es que los equipos que vengan acá van a tener que pelear muchísimo para llevarse los puntos. Y eso fue lo que pasó hoy. Ya lo que es el partido, un primer tiempo de pronto que lo superamos, nos fuimos 2-1, pero debimos haber estado para ahí 3-1, de pronto un golcito más. Ya un segundo tiempo nos equipararon, llegaban a la paridad, nos volvimos a ir adelante, de pronto una jugada donde pues me queda la duda, creo que fue penal, y en esa jugada nos contragolpearon y nos empataron, y afortunadamente digo para nosotros porque se pudo haber perdido también, ¿no? Y es un punto que a final de la tabla vamos a mirar qué tan valioso es. Bueno, ustedes salen desde el comienzo a irrespetar a este rival. Ustedes le jugaron de tú a tú. Ellos se vieron sorprendidos de ahí, que siempre estuvieron prácticamente arriba en el marcador durante todo el partido. A ver, Merardo, como siempre le he dicho, Real Cafetero va y busca los puntos fuera y como dentro, con el rival que sea, tratando de respetarlos, porque uno tiene que respetarlo jugándole a tú a tú, sin esconderse, tratando de imponer condiciones. Hoy jugamos con un equipo muy difícil, tiene mucho el balón y por ende desgasta mucho, pues el equipo se comportó a la altura para la situación que tuvimos hoy tan compleja, porque no jugamos contra cualquier rival, jugadores de talla mundial, campeones del mundo, selección Colombia, selección paraguaya, y tienen una excelente banca, entran y salen y el equipo sigue funcionando de la misma forma. Por Real Cafetero sube a la altura, se comportó a la altura como la afición se merece. Estuvieron bien concentraditos, atentos a las instrucciones y esto dio para el empate, que pudo haber sido un triunfo. Sí, pudo haber sido un triunfo, pero ese punto, como lo dije ahora, al final se va a ver reflejado con los dos partidos que tenemos de visitante y más el partido que tenemos de visitante es aplazado, ¿no? En ese momento que nosotros tenemos algo a favor, que tenemos 4 partidos por jugar, mientras ellos ese fin de semana ya les quedaría solo 3 y sería un punto a favor de acuerdo a los resultados que se den en las otras plazas. Como el local demostró que la ansia de querer ganar y de querer clasificar, nosotros vinimos a plantear un partido, lastimosamente nos vamos con un empate, botamos muchos goles, pero como digo, a seguir trabajando así, a pensar en lo que se viene. Ahora nos toca descanso este fin de semana, pero luego ya viene un compromiso importante nuevamente. Usted como siempre presente en el marcador, 2 bonitas anotaciones esta noche. Sí, por suerte las cosas se me dieron el día de hoy, pude convertir 2 goles en lo personal, pero también creo que boté como oportunidades claras que podíamos quitar más provecho, y como todo el equipo, como te dije anteriormente, fallamos muchos goles y este empate es justo, ya que Cafetero planteó un buen partido y hizo un buen espectáculo. ¿Se vieron sorprendidos por el equipo quiteano? Sí, claro que sí, y el Cafetero, como te digo, nos sorprendió en la forma de juego en el día de hoy, pero como te digo, sabíamos que el partido iba a ser así, como los años anteriores también siempre fueron así, aquí los partidos muy difíciles. El Cafetero demostró que está para pelear también entre los 4 para la clasificación y hoy dejó todo en la cancha. ¿Usted fue convocado para la selección paraguaya del Mundial? No, yo no estoy convocado a los Juegos No Mundiales que van a ser en Buga. Nosotros no estamos convocados a ninguno de los paraguayos que están presentes este año aquí. ¿Van a hacer fuerzas de la tribu? No, claro, tocó hacer fuerza, no sabemos el porqué, el motivo, pero como te digo, a seguir trabajando y por suerte a nosotros nos va bien aquí en lo personal. Darío, hombre, felicitaciones, de verdad, bonito espectáculo esta noche. Gracias, y como te digo, mucha afición en el día de hoy y gracias por el apoyo de ustedes siempre de venir acá a acompañar al microfútbol.